Se tardaron tanto en sacar la Sony A7 S3, pero valió la pena. Te voy a contar cuánto cuesta, para quién está hecha y todos los detalles que tienes que saber. Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, es un súper buen momento para que te suscribas al canal, porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias, te quiero mucho. Y ahora sí, empezamos. Por fin, no sé después de cuántos años salió esta cámara Sony A7 S3. La estábamos esperando desde hace mucho, pero valió totalmente la pena. Te voy a contar todos los detalles y, como siempre, empezamos con el precio. ¿Cuánto va a costar esta cámara? Salió con un precio de lanzamiento de $3,500 y en Europa creo que arriba de 4,000 euros. Se me hizo un poco raro esta conversión de 3,500 en Estados Unidos y 4,000 en Europa, pero bueno, así la sacaron. Y ahora sí te cuento qué es todo lo que trae. Lo que se esperaba para esta cámara es que trajera 4K 60 cuadros por segundo, porque la Sony A7 S2 que yo tengo, que te la he enseñado muchas veces, tiene 4K pero a 30 cuadros por segundo. Entonces esperaban el brinco a 60. Pues llegaron con la super noticia que es 4K a 120 cuadros por segundo y Full HD, o sea 1080 el estándar normal, a 240 cuadros por segundo sin recorte de sensor, completo el sensor full frame. Me parece increíble esto que hicieron, por eso te digo que valió la pena totalmente. Otro de los temas que me encantó es el audio, que le están poniendo mucha atención al audio. En la parte de arriba de la cámara, donde comúnmente va el flash, esa parte tiene una comunicación con el cuerpo de la cámara, pero ahora ya puede transmitir datos de audio. Eso quiere decir que tú vas a poder poner el micrófono arriba de la cámara y sin conectar ningún cable a ningún lado, sin tener que poner baterías, solo por esa conexión se alimenta de energía y transmite datos. O sea que no necesitas conectar nada, solo lo pones y a grabar, obviamente con los micrófonos de Sony y algunos que irán saliendo con estas características. Aparte de eso, puede grabar hasta 4 canales. Hay un micrófono, ese creo que sí es específicamente de Sony, en donde está el shotgun. Puedes poner un shotgun o un estéreo, y aparte trae dos entradas XLR, o sea que puedes grabar dos micrófonos aparte, más los micrófonos, ya sea que estéreo o shotgun, que estés poniendo. O sea que está impresionante, 4 canales de audio sin conectar ningún cable directo a la cámara. Y ahora sí entramos en un punto importante: ¿para quién está hecha esta cámara? La serie S de Sony es específicamente para videógrafos, para hacer video, pero también tiene muy buenas capacidades para foto. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Tiene para foto 12 megapíxeles y me vas a decir, es que es muy poco 12 megapíxeles para foto. Sí, pero te voy a contar por qué tiene 12 megapíxeles. No es lo mismo en un sensor full frame poner 12 megapíxeles que poner 48 o 60, o como tiene la R4 que tiene más de 60, ¿no? La verdad no sé ni cuántos tiene, pero son muchísimos más. El tema es que en ese mismo espacio físico tienes que poner o 12 megapíxeles o 60. ¿Qué quiere decir? Que los píxeles se vuelven mucho más pequeños. ¿En qué te afecta? En que entra menos luz. Por eso esta cámara está hecha para videógrafos, porque la sensibilidad del ISO, la sensibilidad de cuánta luz entra, es muchísimo mejor que si tuvieras un píxel pequeño. Entonces, si eres un fotógrafo, yo por ejemplo, las fotos, muchas fotos de viaje o cosas que hacemos, la tomo con esta, porque el rango dinámico y la sensibilidad del ISO son brutales, incluso pueden ser hasta mejores que para unas cámaras específicas de foto. ¿Cuál es el problema? Pues lo mismo, que son 12 megapíxeles, no puedes cropear tanto, no tienes tantos píxeles como para poder hacer cosas. Ventajas: la sensibilidad. Y hablando de la sensibilidad, vi unos ejemplos de gente que le mandaron la cámara para probarla, o les mandaron prototipos, porque la cámara sale hasta septiembre, pero ya les mandaron una cámara para probarla, y vi ejemplos de hasta 20,000, 30,000 y 40,000 de ISO. Es increíble que hace, ¿qué te puedo decir?, 10 años, el subir arriba de 1600 de ISO ya te metía bastante ruido. Si no sabes lo que es ruido, por allá abajo te voy a dejar el video en el que hablo exactamente de ISO para que entiendas todo este concepto. Pero es increíble que con 20,000, 30,000 de ISO en estas cámaras no mete nada de ruido. Es increíble. Creo que Sony es la marca reina en todo este mercado en el tema de sensibilidad a la luz, en el tema del ISO.
son espectaculares. A nosotros, por nuestro trabajo, que grabamos muchas cosas en poca luz, nos funciona muy bien. Yo estoy súper contento con la A7S II y la A7S III. Probablemente espero tenerla antes de que acabe este año. Otro dato importantísimo: no tiene límite de grabación de tiempo como otras cámaras han tenido, que tienen un límite de 20 minutos o de 30 minutos. Este no tiene límite de grabación de tiempo, y los que nos dedicamos al video lo agradecemos profundamente, esta nueva actualización. Otros datos interesantes: tiene un nuevo sistema de enfriamiento, por lo cual mucha gente se podía quejar de que la cámara Sony se calienta y no sé qué. Bueno, tiene un nuevo sistema de enfriamiento, al parecer funciona bastante bien. Estuve viendo pruebas que estuvieron haciendo algunas personas a las que les mandaron la cámara, y una persona vi que grababa 4K 30 cuadros por segundo hasta por casi 2 horas, 1 hora 46 minutos, es lo que decía su pantalla. Me pareció increíble. Hicieron una prueba también en 4K 120 cuadros por segundo y grababa hasta 40 minutos. Me parece increíble que alguien vaya a usar esta opción, porque 120 cuadros por segundo 4K, creo que tiene que ser en algo muy en específico para lo que lo necesites. Pero es interesante que hicieron la prueba y tienes hasta 40 minutos sin que la cámara te marque una advertencia porque se está calentando mucho. Entonces me parece muy 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 aceptable el tiempo de grabación con una buena temperatura. Y hablando de 4K 120 cuadros por segundo, no lo puedes grabar en una tarjeta SD normal. La información que tiene que procesar la cámara para poner en tu tarjeta de memoria no lo puede procesar ninguna SD. Entonces tiene este 2 card slot, que uno es para tarjetas SD normales, y en ese mismo puedes poner las CF Express, que son para cuando quieras grabar a 4K 120 cuadros por segundo. Tenemos la opción y está genial. Esto sí me voló la cabeza. Tenemos grabación RAW externo hasta 16 bits. Me pareció increíble. Y aparte mencionan 15 stops de rango dinámico para el tema de postproducción. Te da una flexibilidad inmensa. Desde ya hace unas cuantas generaciones, Sony pone en el estabilizador un estabilizador 5 axis. Entonces, cuando estás grabando a mano, te ayuda al tema de la estabilizada. Si no tienes tiempo de ponerlo en un gimbal, depende de lo que estés trabajando. Pero ahora lo mejoraron. Tiene ese mismo estabilizador. Dicen que está un poquito mejorado, pero aparte tiene una estabilización digital, en el cual si te recorta, creo que es 1.1, pero es una estabilización tipo las nuevas cámaras que están saliendo de otras marcas de action cameras o cosas así, que te lo digitaliza, te recorta un poquito, pero está todo mucho más estable. Habrá que probarlo, parece que está muy bien. Yo soy muy fan como quiera de los gimbals, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Ya cuando lo probemos, te lo cuento. Tiene una salida HDMI completa, ya no es como los otros que son micro o mini HDMI, ya es HDMI completo, que está bastante bien. La pantalla ya no nada más es para arriba y para abajo, sino ahora que se puede salir. Entonces, para gente que va a hacer vlogs o cosas así, está muy bien y muy práctica. En el tema de software, tiene un menú cambiado, parece que está bastante mejorado y está bastante más accesible todo. Mucha gente se quejaba, yo estoy muy acostumbrado al menú de Sony. Vamos a ver cuánto me tardo en acostumbrarme a este nuevo menú, pero bueno, son cosas, detalles que a gente le importa. A mí, por ejemplo, no me importa, y da igual, te acostumbras al menú que tengas. Y el autofocus también está mejorado. Hay una serie de cámaras de Sony que no puedes hacer eye autofocus, o sea, que se enfoque automáticamente cuando detecte el ojo, ya sea un ojo de humano o un ojo de animal, de cualquier animal. En algunas cámaras no se puede cuando estás en video, cuando estás en foto sí, y en esta pues ya se puede en el tema de video también. Creo que en la A7 III también se puede en video hay autofocus. También mejoraron el tema de autoenfoque en situaciones de poca luz, con lo cual los que han vivido este tipo de temas en poca luz, batallan un poquito con el enfoque automático, ya está bastante solucionado y mejorado. Sony también se ha caracterizado muchísimo por el tema de tener unos muy buenos autoenfoques. Y bueno, creo que ya te di muchos datos técnicos, datos de qué me parecen. Es una cámara muy, muy, muy esperada por los usuarios de Sony, por la gente que hacemos video. Hay muchos fotógrafos también que usan Sony, pero creo que en especial son más los videógrafos los que usamos Sony. Fue tan esperada esta cámara que ya salió. Creo que superó las expectativas de la mayoría de la gente. Es una cámara cara, obviamente, pero te da unas prestaciones increíbles con todo lo que te acabo de decir. Es un sensor full frame, las capacidades en poca luz son impresionantes y de verdad creo que es el top cámara para videógrafos en el tipo mirrorless en el momento. Creo que va a ser la mejor.
Como te dije, sale en septiembre a la venta. Y vamos a ver qué tal. Vamos a intentar tenerla antes de que acabe este año. La probaremos y te diré todo lo que pienso ya con ella en mis manos. Ya con los lentes que tenemos, probar. Vamos a ver qué pasa. Estoy muy contento. Estoy muy asombrado por todos los specs que sacaron. Creo que nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo. Y ya te comentaré qué tal me fue. Y antes de que te vayas, por ahí abajo te voy a dejar información que te puede interesar. Si quieres ampliar un poco alguno de los temas que hablamos por aquí, sabes que tenemos ahí nuestra plataforma de cursos, cursos gratis, cursos de paga, de todo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si el video te aportó algo, te agradecería mucho que te suscribieras al canal en este momento, porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido. Si el video te gustó, por favor, danos un like. Si no te gustó el video, si no te gustó para nada, dale dos veces al dislike. Dos veces al dislike. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.